vamos a contarle la historia de nuestra madre fundadora. María Consolación de Jesús Crucificado. La madre fue una persona muy emprendedora, tenía mucha energía, muy audaz para saber resolver las situaciones, tenía un carisma espectacular para darse a la gente, para entregarse a la gente. Uno de nuestros pilares fundamentales es el compadecer, o sea, padecer con, a través de nuestra entrega, nuestra oración y nuestro sacrificio. Era una mujer con una fe inquebrantable y ese camino que ella recorrió de fe durante toda su vida la llevó a tener el fin que tuvo. Para mí, y creo que para los que estuvieron al lado, que estuvimos al lado de ella, podemos decir fue otro Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque la madre siempre, siempre se entregó al Señor. Ella siempre decía, es que es el esposo y al esposo hay que dársele todo. Ella no se quejaba, ya no se quejaba y cuando tenía un poquito de sentirse bien, iba a visitar a los otros enfermos a darles ánimo. La doctora le dijo que en el momento que ella quisiera la sedaban y ella dijo que no, que ella no quería estar sedada. El sufrimiento físico fue muy fuerte, pero la valentía y la entrega y la generosidad de la madre es más grande y el amor a Cristo crucificado, que ese fue su alimento diario, ese fue su motor durante toda su vida. Derecho al cielo, madre, derecho al cielo sin hacer estaciones, le decíamos. Esa era nuestra madre, una mujer con una fe, una confianza plena en que Dios nos ama y nos da lo mejor. La Madre Consuelo trajo la devoción a Santa Gema. Las que han de pronto deseado tener hijos y le dicen a Santa Gema que les van a poner su nombre, tienen verdaderamente una niña y le ponen Gema, hay muchísimas gemas. Hace años le pedí algo importante y se me cumplió. ¿Qué me atrae? Las monjitas, no lo sé, Santa Gema, es como un, no sé, como algo mágico, no lo sé, no lo sé.